Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, yo vengo de la zona nororiente del Estado de México, de un municipio muy grande, pero poco conocido, que se llama Temazcalapa. Estoy seguro que pocos de aquí lo conocen, pero sí conocen otros municipios con los que colinda este, como Tecámac, Tizayuca Hidalgo, San Juan Teotihuacán, Las Pirámides, San Martín de las Pirámides y Otumba. Bueno, parece ser que quieren que este municipio no se conozca, porque hay una situación desde 1970 en este municipio. Tenemos allí, desde los años 70, un centro de almacenamiento de desechos radiactivos y que funciona hasta el día de hoy. Allí se siguen depositando todos los desechos radiactivos que se generan en el país, con excepción de los generados en Laguna Verde, Veracruz. Ellos tienen su propio centro de almacenamiento. Bueno, ya nos alcanzó la urbanización salvaje de la que hablaba el profesor Rosas Landa. Somos parte de esos 70 municipios de la zona conurbada del Distrito Federal. Perdón. Y aquí lo más grave es la manera en que están despojando a la gente de sus tierras. La mancha urbana para Tecámac está planteada todavía en un futuro para 1 millón de viviendas. Todavía es parte de estos 6 municipios considerados las ciudades del Bicentenario, junto con Huehuetoca, Zumpango y Tecámac, que son los más cercanos a nuestro municipio de Temazcala. Pues bien, ahora han llegado los urbanizadores a despojar a la gente de sus tierras. Nosotros somos campesinos de esa zona, somos ejidatarios. Desde hace 4 años llegaron las inmobiliarias para querer comprarnos las tierras. La mayoría de los compañeros, presionados por la necesidad, las administraciones municipales que son cómplices de esta situación y por las amenazas, cedieron sus parcelas. Los pocos que quedamos, que somos 14, nos vemos en una situación difícil, puesto que cercaron toda el área que habían comprado y quedamos encerrados en estas tierras. El lugar se conoce como la ex hacienda de Paula. La presión siguió, tuvimos reuniones con la administración municipal, que actuaba como gestores de las inmobiliarias, y nos dijo el presidente municipal: me están presionando muy fuerte del gobierno del Estado de México, es gente muy poderosa, mejor vendan, porque si no al rato ni tierra ni dinero. Y eso, compañeros, no se vale. Nosotros estuvimos casi entrando por la fuerza a trabajar nuestras tierras durante estos últimos 2 años. El año pasado nos destruyeron la cosecha los urbanizadores, y este año, el 18 de octubre, hubo un operativo donde participó la Agencia de Seguridad Estatal, la Policía del Gobierno del Estado de México y la Policía Ministerial, y detuvieron a 17 compañeros. Fueron golpeados y fueron trasladados a la subprocuraduría de Catepec. Lo único que hizo posible la salida de los compañeros fue la movilización del pueblo. Se tomó la presidencia municipal y se bloquearon todas las carreteras de acceso al municipio. Esa misma tarde, 18 de octubre, liberaron a 14 compañeros y los demás al día siguiente. Entre ellos el comisariado ejidal de nuestro pueblo y el presidente del Consejo de Vigilancia. El que dirigía el operativo es uno de los compradores de la tierra, uno de los fraccionadores. De esto ya se tenía conocimiento en el gobierno del Estado de México desde el año pasado. Estamos en un juicio en el Tribunal Agrario, en el 23 de Texcoco, donde tenemos la última audiencia a principios del año siguiente para que ya se pase a sentencia. Pero a los urbanizadores no les importa, quieren la tierra. Cuando golpearon al comisario ejidal, lo pusieron boca abajo, le jalaban los testículos y lo azotaron contra el suelo y le decían: ¿quieres tu tierra, cabrón? Pues trágatela. Están amenazando a la gente, la presión es muy fuerte, siguen las amenazas. Y solo quedamos 14 de 80 y tantos ejidatarios que había en Temazcalapa.
Esta situación nos lleva a pensar que los únicos responsables de esto es el gobierno del Estado de México, que son los empleados de los dueños del dinero. Por eso, en todos los lugares donde hemos dado a conocer esto, responsabilizamos directamente al ahora candidato del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto. Sabemos que ellos están metidos en el negocio de la vivienda. Sabemos que hay un riesgo, pero también sabemos que si nosotros no luchamos, si nosotros nos rendimos, todos se van a rendir. Lo único que querían era espantarlos. Y así se lo decían a algunos campesinos cuando los golpeaban en presencia del Ministerio Público, de nombre Joel Sánchez Bravo. Decían, que esto sirva de ejemplo para tu pinche pueblo. De esa manera, los urbanizadores obtienen la tierra para hacer esas ciudades, o esas ciudades dormitorio, esas casitas auris de las que hablaba el profesor, esas casas que ni siquiera son dignas de llamarse casas. Tenemos un grave problema con los municipios que colindan con el nuestro. Embotellamientos, inseguridad, basura y el agua, compañeros. Estamos en esa región sobre uno de los acuíferos más grandes de la cuenca del Valle de México y uno de los más sobreexplotados, el Cuautitlán Pachuca. De este acuífero sacan agua para beber 34 municipios del Estado de México y 13 del Estado de Hidalgo. Algunos ingenuos, algunos tontos funcionarios dicen, pero es que van a hacer sus pozos. No se dan cuenta que es de la misma cubeta de donde extraen el agua. Están haciendo selvas de asfalto. No hay fuentes de empleo. La situación es cada vez más difícil porque están acabando con el campo mexicano. Cada vez somos más dependientes en la cuestión alimenticia de otros países. No sabemos a dónde va a parar esto, pero en el pueblo estamos dispuestos a seguir luchando hasta las últimas consecuencias. Hoy está aquí presente un compañero que nos ha acompañado en esta lucha desde sus inicios. El compañero Gerson estuvo con nosotros el día 24 de octubre, a donde me citó el director de Gobernación de la región de Otumba, donde hubo amenazas directas. Me dijeron, no quieras ser un mártir, cabrón, esto no se va a parar. Ahora no quieren comprar la tierra de los 14 campesinos, ahora la quieren gratis. Y eso no lo podemos permitir, compañeros. No sabemos en qué termine esto, pero hoy por eso estamos aquí, para hacer esta denuncia. Para decirles que el pueblo de Temascalapa o la gente que no ha vendido su tierra está dispuesta a defenderla hasta el final. Tenemos ese gran problema del cementerio nuclear. A la gente no se le dice que hay un centro de almacenamiento de desechos radiactivos en ese lugar, porque se les caería el negocio de las casas. Desde 1999 la Cámara de Diputados les dio 7 años para que fueran retirados de ese sitio. El maestro Marco Antonio Ruiz Cristóbal del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares nos ha dicho, ahí están las 9 fosas en Samalayuca, cerca del Vergel, en La Piedrera. Si no se llevan los desechos radiactivos es porque las autoridades están más metidas en el negocio de la vivienda que preocupadas por la salud de los habitantes de la región. Entonces, tenemos ese problema grave, por eso no se conoce Temascalapa, parece que lo quieren tener oculto. Y a mí me lo han dicho, es una cuestión de seguridad nacional. Tenemos los estudios de la Comisión Federal de Electricidad realizados en 1992, donde nos habla, o nos dicen, o podemos leer, mejor dicho, sobre un riesgo de contaminación del acuífero del Cuautitlán Pachuca. La situación está así en esta región, compañeros. Hoy por lo menos saben que hay un municipio donde la gente está dispuesta a seguir luchando, donde la gente no va a permitir que se le despoje de sus tierras. Y yo quiero agradecerles a todos ustedes su atención y muchas gracias.